Amiguitos, me da mucho gusto tener aquí en el estudio al artista plástico Raúl Urbina en la sección Aprendiendo a Dibujar. Aprendamos a dibujar. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Oribe. Gracias por tu presencia. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, Raúl? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer lo que es un tigre de bengala y va a ser muy fácil. Bueno, pues vamos a empezar. Para hacerlo en esta vez vamos a hacer puras figuras geométricas. Para hacer el rostro vamos a hacer un cuadrado. Oye, perdón, este tigre que está aquí, ¿ya lo vieron, amiguitos? Así es, ese es el que vamos a hacer ahorita. Miren, véanlo. Una vez que tengamos la cara, vamos a hacer el triángulo que va a venir siendo su nariz. Mira, tenemos en pantalla, Raúl, mira, ahí tenemos el tigre. Ah, exactamente. Se ve increíble, Raúl. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer, perdón? Ok, ya tenemos lo que es la base de la cara. Sí. Con figuras geométricas. Hacemos un círculo para las orejas. Sí. El triángulo que es la nariz. Sí. Y el cuadrado que viene siendo la cabeza. Perfecto. Entonces, posteriormente vamos a avanzar con lo que son los ojos. Entonces, hay que delinearlo. Sí. Y vamos a ir haciendo zigzag. ¿Delinear qué significa? ¿Es irlo dibujando, sí, irlo marcando? Así es, hacer. Este vendría siendo el iris y el brillo del ojo. ¡Wow! ¿Qué les parece, amiguitos? Sensacional, ¿verdad? Entonces ya tenemos uno, vamos a empezar a hacer la nariz. Muy bien, aquí la definimos. Recuerden que lo estoy haciendo rápido, espero puedan seguir el paso. Aquí tenemos rápidamente la boca, vamos a sacar un poco de pelaje. Ahorita solo vamos a delinearlo. Y posteriormente ya les voy a ir mostrando cómo le vamos a ir poniendo la técnica para que su tigre tenga un mayor realismo. Oye, qué padre, amiguitos en casita. Bien, aquí ya tenemos la base que vendría siendo el hocico, la nariz, sí, la boca. Miren, amiguitos. Aquí delineamos bien la nariz. ¿Cómo le está dando forma? Aquí está el otro ojo. Bien, vamos a empezar con esto. Ya tenemos nuevamente el brillo de la luz. Sí. El iris. Y vamos a hacer el ojo. Vean qué padre, amiguitos. Bien, ahora vamos a empezar a hacer las líneas que tiene nuestro tigre. Sí. Yo lo estoy haciendo así, rápidamente, sí, pero en su casa lo pueden hacer con mucha calma y paciencia. Pausadamente, tranquilo. Sí. Así es, no importa cuántas veces se equivoquen. Oye, ¿el arte de dibujar tranquiliza a uno? Sí, así es, la verdad es que ayuda muchísimo, bueno, te relaja y sobre todo, pues aprendes. Hijo, ¿qué es lo importante? Yo quiero aprender a dibujar, mano, porque no es que sea nervioso, amiguitos, pero siempre me gusta hacer las cosas como muy rápido, es decir, acción, rápido, así. Pero todo con calma, que vas deprisa, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a seguir rellenando de sombras, de mechones, ¿sí?, de pelos negros. Sí. Y posteriormente le vamos a ir metiendo los colores. Entonces, sí, ya una vez que hayan tenido todo el tigre ya trazado, ya van a ponerle las líneas, las sombras, sí, y demás. Posteriormente, ahorita vamos a seguir delineando esas partes, solo para que aprecien un poco más en sus casas. Aquí está. Oye, se ve increíble, amiguitos. Quiero felicitar de veras a todos los artistas plásticos que tienen esa habilidad en sus manos para poderle dar forma a través de imágenes a un paisaje, a animales, a muchos, sí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, la verdad es que todo tiene su chiste y su paciencia, sobre todo. Sí. Bueno, vamos a sacarle un poco de bigotes. Sí. El pelaje. Vean cómo le está dando forma, amiguitos en casita. Oye, ¿y todo el chiste fue con las figuras geométricas? Sí, así es. Bueno, en esta ocasión decidí hacerlo sí, a base de figuras geométricas para que vean que nuestros amigos es importante también los mismos ejercicios que practican en la escuela. Sí. Geometría y demás también aplica para hacer un dibujo. Qué padre, Raúl. Raúl, si yo quiero aprender a dibujar, ¿tú me puedes enseñar a dibujar? Sí, claro que sí. ¿Y cuál es tu teléfono, Raúl? Bueno, mi teléfono es el 9981. Sí, 9981. 9784. 9784. 49. 49. Bien, aquí ya estamos haciendo lo que es la oreja. Mira, y vamos a sacar padre, un poco amiguitos de pelaje. Bien, posteriormente hacemos una cosa, un cambalache. Ok. Yo te enseño origami y tú me enseñas a dibujar. Perfecto. ¿Sí? Me parece wow, muy bien. ¿Qué les parece, amiguitos? Bueno, vamos trazándolo así. Sí. Ya le vamos dando más forma. Vean, amiguitos, cómo va quedando, cómo va teniendo forma este tigre. Uh-huh. Y lo puedes hacer en colores diferentes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ya una vez trazado y haberle hecho sí, las cosas con detalle y el pelaje, posteriormente sí, nos va a quedar algo así.
A ver. ¿Se ve? Sí, a ver, vamos a ver aquí. Sí, se ve, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla. Perfecto. Vean. Bueno, yo utilicé esta vez un poco de colores negros, grises y azul. Decidí meterle una planta para que fuera al contraste y los ojos le puse un tono miel. ¡Wow! Oye, ¿qué te parece, Raúl? Mientras tú sigues con el dibujo, nos vamos a hacer un video padrísimo. Claro que sí. Que se llama La Marcha de mi tía Clementina. ¿Quieres verlo? Claro que tú no lo puedes ver porque tú estás dibujando. Véanlo, amiguitos, corre video. Oye, ¿qué les parece, amiguitos, ese video? ¡Padrísimo! Marque nuestro teléfono 193-26, te entra, mientras seguimos aquí viendo al artista plástico Raúl Urbina, que nos está enseñando, aprendiendo a dibujar OriPaint aquí en tu programa OriKids. ¿Cómo vamos, Raúl? Bien, ya casi estamos terminando. Ahorita le vamos a pasar un poco más de color. Perfecto. Unos tonos grises. Muy bien. Para empezar a delinear lo que habías enseñado el pelaje. ¡Felicidades, Raúl! Nos vamos, amiguitos, a un pequeño corte. Y regresamos. Estás aquí en OriKids. Marque nuestro teléfono 193-2630, amiguitos, el acertijo muy sencillo. Soy liso, soy plano, soy igual a ti y jamás te engaño. ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? Marca nuestro teléfono. Mientras estamos observando aquí al artista plástico Raúl Urbina, que nos está enseñando a aprender a dibujar. Raúl, quiero preguntarte algo. Nos habló un amiguito que se llama Jacobo y nos comentó: oye, Ori, ¿por qué se pelean los perros y gatos? ¿Tú sabes por qué se pelean los perros y gatos? No, Ori, la verdad no, a lo mejor por instinto. ¿Por instinto? ¿Podrá ser? ¿Por sus expresiones físicas? Tal vez. Tal vez. Bueno, pues, amiguitos, para ustedes tenemos en Dime, porque yo te lo diré, ¿por qué se pelean los perros y gatos? Chéquenlo. Amiguitos en casita, claro, la respuesta del acertijo es el espejo. El espejo, amiguitos, soy liso, soy plano, soy igual a ti y jamás te engaño, es el espejo la respuesta correcta. Así que, amiguitos, gracias a todos ustedes por ponerse en contacto. Estamos viendo al artista plástico Raúl Urbino. ¿Qué estás haciendo, Raúl? Bueno, yo ahorita por último ya le puse el color mostaza en sus ojos. Sí. Y ya para darle un poquito más de contraste, ¿no? Si se acuerda, pues hicimos unas figuras geométricas que fueron los círculos para las orejas y un cuadrado para mantenerle el rostro. Y ya con un poco más de detalle y con calma, pues ya posteriormente ya queda algo así. Vean qué padre, amiguitos, se ve increíble, vean qué bonito, se ve increíble. Vean qué padre, es increíble. Bueno, aquí manejamos lo que viene siendo técnica mixta, es crayones de cera, tinta china, un poco de acuarela y diluido con tinta vegetal. Oye, ¿y yo puedo aprender a hacer esto? Sí, así es. ¿Qué les parece? Felicidades, Raúl. Muchas gracias. Amiguitos en casita, bueno, pues se requiere práctica, mucha paciencia, mucha perseverancia. Raúl, acompáñame, vamos a ver un video, amiguitos, que está muy bonito, que se titula Mariposita, de la serie Gallina Pintadita. Chequen esto. Oye, quedó muy bonito. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Muy bonito video. Marque nuestro teléfono 193-2630. Queremos agradecer, amiguitos, la presencia de Raúl Urbina. Hemos recibido excelentes comentarios, Raúl, aprendiendo a dibujar. Felicidades y gracias por tu presencia. No, gracias a ti, Ori. Recuerden todos los martes esta sección, Aprendiendo a Dibujar. Aprendamos a dibujar, así que los esperamos. ¡Wow! ¿Qué les pareció, amiguitos? Padrísimo este video. ¿Qué te pareció, Raúl? Muy bien, me gustó. A mi hija seguramente le habrá gustado también. Bonitos para los pequeños, amiguitos en casita. Marque nuestro teléfono 193-2630. Queremos tus comentarios, sugerencias. También nuestra página en Facebook, que es www.facebook.com/OriKidsTVcum. También quiero decirles a todos mis amiguitos, queremos sus comentarios, las secciones. ¿Qué les parece las secciones? ¿Qué secciones nuevas te gustaría que hubiera aquí en tu programa? Así que esperamos tus comentarios. Marque el 193-2630. Y bueno, pues, amiguitos en casita, viendo aquí el dibujo de Raúl Urbina, que nos enseña a dibujar. Mira, vamos a girarlo un poquito para... Exacto, así. Vean qué bonito, mira. Amiguitos, si quieres, sigue aquí dibujando, mi queridísimo Raúl. Oye, es increíble lo que tú haces. Platícanos un poquito de la técnica. ¿Qué colores, qué tipo de lápices se utilizan para dibujar? Ok, bueno, yo en este diseño lo que utilicé fueron crayones de cera. ¿Crayones de cera? ¿Son estos?
Sí, esos sí. son. Entonces, sí. Fundí primero el papel. El papel es Fabriano. Sí. Y lo diluí un poco con tinta china. Entonces dejé que secara el papel. Sí. Y después de un transcurso sí. de 2 horas más o menos, empecé a delinear y ya posteriormente fui metiendo sombras, los colores. Los brillos los estoy haciendo con el blanco. Es un crayón de cera. Sí. Son a base de agua igual. Sí. Y bueno, decidí hacer el tigre de Bengala porque pues, es uno de mis animales favoritos y se me hace muy imponente. Oye, es padrísimo y además porque la expresión del tigre de Bengala se ve increíble. Me decías que es papel Fabriano. Bueno, en el origami, amiguitos, quiero comentarles que hay dos tipos de papel en Fabriano. Ingres Fabriano y Ingres Canson. Uh-huh. Es un papel que se utiliza para los artistas, es decir, para poder, en el caso del origami, el papel Ingres Fabriano o el Ingres Canson te ayuda mucho a manipular el papel y darle dobleces y se ve muy bonito. En el caso del dibujo, este tipo de papel, el Ingres Fabriano. ¿En qué me ayuda? Exacto. Bueno, lo que más me ayuda es porque la resistencia que tiene, como utilizamos técnica mixta, por ejemplo, como lleva agua y demás, entonces eso hace que el papel se pandee un poco. Entonces el Fabriano nos da la facilidad y resistencia en el diseño, pues para que se preserve un poco más. Mire, estamos viendo en pantalla, bueno, amiguitos en casita, cómo le da forma a este hermoso tigre de Bengala. De Vean Bengala. Qué bonito se ve. Mira, Raúl, felicidades, ahí está dibujando la oreja. Bueno, ya quedó listo, ¿verdad? Sí, así es. Ya quedó listo. Amiguitos en casita, recuerda, Oripen, aprendiendo a dibujar con el artista plástico Raúl Urbina. Todos los martes, prepara tus colores porque entrarás al mundo de la imaginación. Así es. Gracias, Raúl. Amiguitos, ya nos vamos. Quédense con la programación de TV Cool. Enseguida, mis compañeros Ángel, Vicky y La Gorda en todo y más. Y gracias. Y terminando el noticiero con mi compañero Octavio Luna. Ya nos vamos. Quédense con la programación de TV Cool y felicidades. Un saludo a tu hija, a tu esposa. Y bueno, pues hay que dibujar, amiguitos. Gracias. Un saludo, mi queridísimo Raúl. Hasta luego.